Vamos a ver este video que se llama Estos son 7 famosos que tuvieron bandas de rock o metal en el pasado. Muchos ya los conocemos. Algunos de ellos han creado personajes que han marcado generaciones enteras. Sin embargo, a pesar que muchos ya son conocidos por ser... Tenía que salir Keanu Reeves porque tenía una banda de grunge, ¿no? Que se llamaba Dogstar, si no me falla. La verdad nunca la he escuchado, pero sí había oído hablar de eso. Grandes fanáticos del género, otros han dado un paso más allá, al grado de estar en bandas. En este video conocerás a 7 famosos que tuvieron bandas de rock o metal en el pasado, e incluso conocerás cómo uno de ellos se convirtió en una leyenda en el metal, y cómo una de estas bandas inspiró parte de una canción del metal extremo. El actor Ezra Miller, conocido principalmente por su papel de Flash y últimamente por otras noticias no tan agradables, es vocalista y también baterista de una banda de rock llamada Sons of an Illustrious Father, la cual ha lanzado más de un álbum y se ha presentado en varios países. Esta banda está conformada por 3 integrantes y nació ya hace casi 20 años, cuando el actor estaba en la secundaria y junto a uno de sus compañeros decidieron formar una banda debido a su gusto por la música. O sea que aún sigue existiendo esa banda. Ven, el hecho de que seas famoso y hagas una banda no significa que tu banda va a ser reconocida. Ryan Gosling, además de ser conocido por sus diversos papeles, también tiene una banda de folk rock con tintes góticos, tomando inspiración en algunos casos de escritores como Edgar Allan Poe, que ha influido en muchas canciones del rock y metal. Aunque lo más curioso que te va a sorprender de este proyecto, si también te gusta el metal extremo, es que una de sus canciones inspiró el coro que se escucha en la canción God Dog, de la banda polaca Behemoth. Esto lo declaró el vocalista Adam Darski. And I know that you worked with children's choir on that song. Yeah. Which is kind of unusual for a metal band. Well, I remember I stole that idea again from Ryan Gosling. I don't know if you know that actor. I know that actor. Not only he's a great actor, he's also a great musician. Yeah. Bueno, o sea, Ryan Gosling es un actor muy muy reconocido y su banda no. Entonces, me imagino, o sea, quiero creer, no estoy afirmando nada, que incluso es más complicado que tu proyecto musical sea reconocido, a pesar de que ya seas famoso, o sea, es un pedo. Got his own band. Por cierto, ver a Behemoth en vivo, es bandaza. Gary Sinise, el actor que interpretó al emblemático Teniente Dan en Forrest Gump. Además de haber ganado un Globo de Oro y un Emmy por sus actuaciones, tiene otro secreto. Es un gran rockero desde que era joven. El actor es bajista y en 2004 fundó una banda que curiosamente lleva el nombre de su famoso personaje que interpretó en 1994. La banda funciona en apoyo a veteranos del ejército y ha dado más de 400 conciertos desde su fundación. Así se escucha al Teniente Dan en vivo, realizando un cover de la banda Journey. De Johnny Depp, su traje. Pero tengo entendido que la banda que tiene Johnny Depp con Alice Cooper es reciente, o sea, no me refiero reciente de que ayer. O sea, que tiene ya creo que como 10 años, pero no es cuando él no era famoso, no la hizo antes. La trayectoria en la música es más amplia de lo que muchos se imaginan, ya que desde adolescente soñaba con ser músico. Esta es la banda del actor cuando era joven. Ah, mira, sí tuvo una banda. Pero como que sí da aires de rockero. Ya me dieron ganas de hacer otra banda. El hecho de que terminara siendo actor fue debido a que en su búsqueda de la fama como músico en Los Ángeles, comenzó como actor por recomendación de Nicolas Cage, otro actor que por cierto su hijo tuvo una banda de black metal. Sí sabía que el hijo de Nicolas Cage tuvo una banda de black metal. Aún siendo actor formó parte de una banda llamada Rock City Angels, que en ese entonces competía en la escena angelina con otros como Guns N' Roses.
Con esta banda el actor coescribió una canción llamada Mary, aunque después abandonó esta banda. Posteriormente, en 1993, fundó otra llamada P, en la que entre otros estuvo el bajista Flea de la banda Red Hot Chili Peppers. El gusto del actor por el rock lo inspiró a crear su famoso personaje de Jack Sparrow. Para él, los piratas eran como estrella de rock, y tomó la inspiración principalmente en Keith Richards de la banda The Rolling Stones. De hecho, el guitarrista apareció en la película interpretando al padre de Jack, y probablemente... Hasta ahora sé que es Keith Richards. Sí, es Keith Richards, ¿no? Su banda más destacada sea el supergrupo Hollywood Vampires, formado junto a Alice Cooper y Joe Perry de Aerosmith. O sea, él quería dedicarse a la música y terminó siendo actor. Oye, a veces las cosas no salen como quieres, pero no salió mal para él. El actor Keanu Reeves, además de ser conocido por sus personajes... Sí, Keanu Reeves, pues sí, él, como le dije, tuvo una banda llamada Dogstar. ...es en películas como Matrix o John Wick, también es músico. Una faceta no tan conocida, pero de la que es muy apasionado. De hecho, su madre en algún momento fue diseñadora de vestuarios para estrellas de rock. Y en una ocasión mencionó que el mismísimo Alice Cooper fue su niñero cuando su madre estaba ocupada y no podía cuidarlo. Así de, oye, ¿y quién te cuidó? Alice Cooper, ¿por qué? Era quien estaba disponible. I grew up in Toronto and I lived on this street called Hazelton and there was a recording studio there called Nimbus 9 and my mother was in costume designing. She was in rock and roll, in the business, and they had friends and she had friends, and so Alice Cooper, I'm told, babysat me. That's so rad. I mean, I don't know how that could actually possibly happen, so, but it did. Lo curioso del caso es que justamente el tercer álbum de Alice Cooper se produjo en ese estudio en 1970, cuando el actor tenía aproximadamente 6 años. Ya ven, no estaba mintiendo. A inicios de la década de los 90, cuando ya comenzaba a destacar como actor, formó una banda en la que era bajista llamada Dogstar, con la que lanzaron 2 álbumes de estudio, uno en 1996 y el segundo en el año 2000, aunque después la banda se disolvió y posteriormente estuvo en una banda llamada Becky, donde incluso llegaron a presentarse en el programa de Sharon Osbourne. Ya me dieron ganas de hacer una banda de rock, amigos. Sí, voy a hacer una banda. Yo voy a ser vocalista y bajista. ¿Cómo se podría llamar la banda? Sin embargo, su primer banda se ha reunido nuevamente, y en su cuenta de Instagram mostraron el proceso de grabación de su nuevo álbum que saldrá próximamente. La actriz Jada Pinkett Smith, además de ser recordada por papeles como Niobe en Matrix, también tiene su banda de metal desde el año 2002, llamada Wicked Wisdom. Esta banda ha publicado 2 álbumes y ha llegado a participar en grandes festivales. Aquí puedes observar una fotografía junto a Angela Gossow, la emblemática ex vocalista de Arch Enemy, en el Ozzfest de 2005, el mismo festival donde se dio el famoso enfrentamiento de Sharon Osbourne y Iron Maiden. De hecho, fue gracias a Sharon que la banda entró en el festival, después de verlos tocar en un club de Los Ángeles. Aunque en un primer momento los fanáticos no los recibieron con la mejor de las impresiones, esta actitud fue cambiando. La banda ha lanzado 2 álbumes y cuenta con el apoyo de su esposo Will Smith. Wow, o sea, es la esposa de Will Smith. Interesante. Christopher Lee, además de haber sido un gran actor interpretando papeles como el Conde Drácula. Sabía que Christopher Lee había sido compositor, además que pues... pero no sabía de qué. O por el que más he recordado últimamente, como el mago Saruman en las películas del Señor de los Anillos. Yo lo recuerdo más por el Conde Dooku de Star Wars. También fue un gran metalero. Participó como narrador en las canciones Kings of Kings y Dark Avenger de la banda Manowar. All the days of his life. El vocerrón. He was met at the gate of Hades by the guardian of the lost souls. También fue un gran fanático y colaborador de la banda italiana Rhapsody of Fire. Participó en...
le gustaba el power, En múltiples ocasiones con esta banda y entre sus fanáticos, la figura del gran Christopher Lee no pasa desapercibida. También fue condecorado en el año 2010 por Metal Hammer con el premio Spirit of Hammer que recibió de manos del legendario Tony Iommi de Black Sabbath. De hecho, ambos eran grandes amigos. En varias ocasiones aparecieron juntos y siempre hablaron bien de sus carreras. Escucha esta joya y comenta qué te parece. Así que eres tú, el que inventó el metal. So you're the emperor, not the metal. Sí. You're the emperor. But you're the one that started it, really, because we used to go and watch Dracula and all the horror films that you did, and that sort of the good ones, I hope. Respeto mutuo. Ojalá me gustara más el power metal.